vamos a realizar 5 capturas por orden judicial. Delito, trata de personas. Las capturas son acá en Medellín. De Guisado, Calvo y Pérez de Santa Fe, va el subintendente Rendón. Custodia por favor del señor. La presencia de nosotros obedece a que la alcaldía de Medellín está muy interesada en esta diferencia, porque se trata de, obviamente, de personas de la ciudad, de niños de la ciudad, y ha apoyado políticamente todo lo que ha podido haber requerido por parte de su presencia. Don John Jairo, vuelvo y le repito. ¿Cierto? Sí. Es usted requerido mediante orden de captura 1541, expedida el 13 de diciembre de 2017, donde se debe dejar a disposición de la Fiscalía 107 Seccional, Unidad de Caibas, ¿cierto? Por el delito de Caibas, queda acá por acá en Medellín, por el delito trata de personas agravada con fines de explotación de prostitución ajena, artículo 188A y 188B, numeral primero, por ese delito es que lo está requiriendo. Entonces, lo que le expliqué, tiene derecho a que se le comunique por qué está siendo capturado, ya sabe por qué está siendo capturado, que tiene derecho a guardar silencio, que tiene derecho a comunicarle a una persona que usted está capturado y que tiene derecho a un abogado, si lo tiene de confianza o si no lo tiene, me dice de una vez hablar con el fiscal para que le dé un abogado de oficio, que él es gratuitamente por el Estado. Sí. Listo. Entonces, le estoy explicando, ¿entendió los motivos que le estoy leyendo y por qué está siendo capturado? Listo. Entonces ya va a materializar. La participación ciudadana es determinante para denunciar o reportar cualquier delito. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.